¡Hey! ¿Qué pasa, Kila? Estamos en un nuevo vídeo. Hoy nos encontramos en un vídeo tutorial de cómo poder hacer una caza zombie. Es la cabeza de un zombie, así que nada, me lo habéis pedido, que lo he visto en comentarios. Así que chicos, vamos a ver cómo se hace. Muy fácil, muy sencillo, muy rápido. Y vamos a ello. Pues muy bien, chicos, ya estamos por aquí. Como podéis ver, hoy os voy a enseñar cómo poder hacer esa cabeza de zombie. Así que nada, vamos al lío, vamos a construirla. Y dentro, tomas épicas. Pues muy bien, chicos, ya como podéis ver, ya tengo construido lo que viene a ser el mecanismo de la puerta, que si no sabéis cómo hacerlo, cómo he llegado a hacer esto, cómo ha sido esta construcción, tenéis cómo poder hacerlo en el vídeo aquí arriba, encima, arriba a la derecha, vaya, en la ventanita de información, donde os notificaré pues cómo poder hacer todo lo que viene a ser esta puerta 2x2, ¿vale? Y nada, estos van a ser los materiales de la puerta, y deciros para poder hacer pues nuestro querido zombie, por cierto, primer mob que hacemos en Minecraft enemigo, digamos, nos van a hacer falta 4 de hormigón negro, nos van a hacer falta, bueno, hormigón, sí, hormigón, terracota verde lima, nos van a hacer falta unos 83 y de hormigón verde, así más oscurito, unos 164. Tengo que decir que estos son más o menos los bloques que son por fuera, digamos, ¿sabes? No está contado, pues, por ejemplo, estos de aquí dentro y demás. Así que nada, eso pues podéis ponerlo vosotros de otro color, si os gusta de otro color y demás. Así que chicos, ahora sí, vamos a comenzar cómo hacer esto. Bueno, ya sabemos que esto va a ser la entrada, así que lo primero va a ser colocar todo esto. Que bueno, ya por cierto, por aquí veis lo que va a ser el mecanismo, ¿vale? En plan, ¿dónde va a venir el cable? Así que esto va a ser nuestra pared de la vivienda. Por aquí va a ser lo que viene a ser la barba, esta como especie de barba, como los Steve, que tienen estos enemigos, digamos. Y por aquí vamos a colocar esto aquí, ¿vale? Que va a ser lo que salte por los laterales. Después de hacer esto, lo que vamos a tener que hacer, bueno, ya sabéis que estos no van aquí, irían en este caso aquí. Vamos a colocar la terracota verde lima aquí, en el caso, pues ya sabéis, esto va a ser como una especie de boca. Y vamos a colocar esto así, esto va a ser como una especie de barba, de perilla o algo así por el estilo. No sé cómo se os diga, tal vez dependiendo de la zona en la que vais. Pero bueno, vamos a hacer como esta especie de marco que va a ser de lo que viene a ser la perilla, la barba del creeper. La forma de su boca, vaya, del zombie en este caso, mejor dicho. Así que chicos, por aquí vamos a colocar el verde clarito. Vamos a tapar todo esto así con verde clarito. Y ya podéis ver, ya va pillando un poquito más de forma. Por aquí, esto nada, tapamos por aquí y por aquí. Importante la colocación, porque ahora voy a colocar el hormigón negro, que va a ser de esta forma, ¿vale? Para, pues, más o menos, ser los ojos de lo que viene a ser nuestro zombie. Para continuar, hay que decir que el zombie tiene como una especie de peinado aquí, con lo cual, bueno, vamos a colocarle aquí uno oscuro para poder hacerle como la especie de flequillo que tiene, y del resto, pues todo normal, clarito, ¿vale? Aquí vamos a tener que agrandar un poco lo que viene a ser el flequillo, digamos. Y esto, pues nada, vamos a tener aquí un total de 4 bloques, ¿vale? Ya luego aquí colocamos 2 claritos y luego 2 oscuros para hacer así la forma esta del típico pelo, la marca esta extraña que tienen ellos por aquí. Y nada, ya para terminar, lo último aquí arriba, por lo menos con esta cara, es todo de completamente el oscuro, vaya. Así pues ya tenemos la forma del pelo. Así que nada, chicos, voy a cerrar la puerta para que ya veáis cómo se podría ver. Ahí ya lo tenéis. Ya veis la forma esta de la cara, lo que había dicho, la barba esta, la forma de la boca, de la perilla o algo así. Y nada, ahora sí lo tenemos, vamos con los laterales. Vale, deciros que los laterales van a ser un total de 9 bloques, ¿vale? En plan, esto lo podéis variar un poco vosotros, tal vez, si queréis hacer la cabeza un poco más alargada para tener más espacio en vuestra casa, si la queréis hacer de casa o lo que sea. O, pues bueno, la hacéis pequeñita para que tenga una buena forma y construís hacia abajo. Nada, aquí colocamos 9, ¿vale? Pero recordamos este bloque en este caso, ¿vale? Este sobra. Igualmente en este lado, este sobraría, ¿vale? Esto está mal colocado. Lo que tendremos que hacer será colocar 8 claritos para que con este el oscuro sean 9 bloques en total. Así que nada, aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ya tenemos nuestros 9 bloques por aquí. Y vamos a primero construir lo que viene a ser todo este lado. Aquí es muy sencillo, ¿vale? Vamos a hacerle como una especie de corte de pelo ya por aquí. Así que se lo dejamos ahí. Eso va a ser el primero. Luego va a ser así, en forma de escalera. Va a ir subiendo poco a poco. Aquí vamos a colocar 2 bloques del clarito. Y luego vamos a colocar 1. Porque los zombies tienen como una especie de oreja ahí un poquito extraña. Así que nada, se la colocamos así. Y esto vamos a dejarlo por aquí. Cubrimos hasta lo que viene a ser el bloque de la oreja. Y en su diagonal empezamos a colocar, pues nada, lo dicho, el pelo, vaya. Esto colocamos aquí justo encima. Seguimos haciendo nuestra forma de pelo un poquito extraño. Pero aquí no va de uno, va de dos, ¿vale? Igual que aquí que va de dos, pues aquí va de dos también. Y ya luego aquí ya se conectaría con esto así, ¿vale? Esto va del clarito y todo esto del oscuro. En el otro lado es prácticamente igual. Lo único que va a cambiar es un pequeño detallito que ahora os enseñaré. Vale, como podéis ver, ya lo tengo bastante avanzado, pero no terminado, porque aquí va a ser el cambio, ¿vale? Esto, en vez de el flequillo este que vosotros aquí no veis, esto va pues a aparecer en este lado. Con lo cual, pues nada, esto se va a quedar así, tal cual. Y nada, ahora, pues lo dicho, terminamos de tapar todo esto y todo esto así hasta arriba, ¿vale? La parte de arriba, lo que viene a ser la cabeza, el pelo, es muy sencillo, porque esto es simplemente tapar así todo de este color oscuro, así que nada. Y la parte de atrás, o sea, esta zona, lo que va a ser todo completamente oscuro, ¿vale? En plan, va a ser todo de pelo, digamos. Lo dicho, esto lo podéis hacer vosotros un poco, alargarlo hacia atrás y demás, jugando un poquito ahí con los bloques, vaya. Esto va a ser todo de el oscuro, ¿vale? Esto va a ser así el pelo. Y esta franja de aquí abajo se la vamos a poner de color clarito, ¿vale? Para que dé esa sensación así como de cabeza, de corte de pelo, de cuello, de principio de cuello y demás. Y nada, pues ya estaría terminada, ¿vale? Así que tenemos ya nuestra cabeza zombie completamente funcional para abrir y cerrar en la puerta. Por aquí pues también se cierra, lo dicho. Y pues nada, aquí lo que sería, a pillar una antorcha, pues no se ve nada. Sería, pues nada, poner un poquito de iluminación, decorarlo como vosotros queráis. Poner aquí pues una escalera que os lleve hacia abajo y podáis tener aquí vuestro sótano, vuestra casa subterránea. O lo dicho, nada, aquí ya es un poquito como queráis vosotros, lo dicho, si queréis alargarlo un poquito más, jugando un poquito con lo que vienen a ser los bloques hacia atrás. Pero bueno, yo quería hacer lo más parecido, lo más fiel posible a el zombie real de Minecraft, vaya, no hacerlo tan alargado. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho. Sabéis, dejar vuestro likecito, dejarme por aquí en comentarios también qué casas o qué cositas os gustaría ver así de construcciones en Minecraft, así que podamos hacer interesante. Y nada, chicos, ya sabéis, por aquí os dejaré la lista de reproducción de las casas de Minecraft, donde tenéis ya también otras de diversas, como puede ser la ajolote o la conejo y demás. Por aquí os dejaré un vídeo recomendado que también os puede interesar. Y por aquí os dejaré un botoncito donde, si le dais, pues podéis suscribiros al canal. Y así, pues, si le dais a la campanita, os notificará de cada vez que subamos contenido. Así que, chicos, nos vemos en la próxima. Ya sabéis, a seguir jugando. Adiós.